De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Salud Animal, sobre el gusano barrenador en el territorio nacional. El Cantón de Buenos Aires sigue con una gran cantidad de casos. Se reportaron 29 más para la última semana. Esto significa que hay bastante cantidad de casos en este cantón en la zona sur del país. También en la lista aparecen muchos cantones de todo el territorio nacional. Si hablamos de la región Brunca, aparece también OSA con siete casos nuevos, específicamente Cotobruz, dos casos nuevos, Golfito, reporta un caso nuevo. Específicamente para Pérez-León se reportan seis casos más eh, nuevos, según lo que indica este reporte epidemiológico que brinda SENASA semana a semana. Recordemos que el gobierno había declarado estado de emergencia sanitaria por la afectación del gusano barrenador, esto con el objetivo de realizar diferentes acciones para evitar y disminuir la cantidad de casos en el territorio nacional, además de salvaguardar la salud de las personas, animales de producción y domésticos y proteger también el ambiente. Así que parte de las acciones que se están realizando. El gusano barrenador es una enfermedad causada por la larva de una mosca que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente, incluyendo a las personas. Horas después de que se han depositado, nacen los gusanos, los cuales se alimentan del tejido vivo.